Alleluia, Alleluia, bom, 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 bom. Alleluia, bom. Los peregrinos aquí están. Alleluia, reviviendo el carnaval. Sorcizan las penas comulgando alegría. Un rosario de chiste que seguro te atrapa. Y el pecado es estar serio, hacer humor. No es papa. No es papa. No es papa. En el templo de Momo de esta fiesta pagana cumplirá la promesa de reír con ganas. Y en la pila bendita del rito bautismal se llamarán Bergoglio por siempre en carnaval. Un rosario de chiste que seguro te atrapa. Y es pecado estar serio, hacer humor. No es papa. ¡No es papa! ¡No es papa! ¡Amén! A ver las palmitas arriba, quiero todo el teatro de verano. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Porque aquí arranca Bergoglio. Aquí se viene, prestale atención. Aquí se viene, prestale atención. Comienza ya la función, se viene la diversión. Con el ritmo que está sonando, con lo alegre de esta canción. Se viene con buen humor, la risa que es lo mejor. Ese ritmo que está sonando y te trae la diversión. Para que pueda disfrutar de la fiesta de carnaval. Te invito, ven a gozarlo, que bien lo vamos a pasar. Para que pueda disfrutar de la fiesta de carnaval. Yo te invito, ven a gozarlo, que bien lo vamos a pasar. La gente quiere cantar, la gente quiere bailar. Poniendo justo en las manos, todos locos por carnaval. Vamos todos a bailar, salta, canta, ríe. Así, más la ayuda del Señor, esta noche no tendremos problema con esta gran actuación. A propósito, padre, ¿a qué hora empieza la función? Tranquilo, hijo mío, empezamos en cuanto llegue el Papa. ¡El Papa! Claro, pedimos pedirle su nombre a nuestro conjunto y el Papa aceptó. Y cuando se enteró de que nos llamábamos Bergoglio, quedó preocupado y vino a averiguar por qué ese nombre. ¡Ah, sí! ¡Bergoglio! Hoy vinieron mal y se averiguó lo mismo. Perdón, pero ¿en serio viene el Papa a bautizar el conjunto? Sí, hermanos, está escrito. ¡Ay, es una profecía! No, está escrito en el libreto. Dice, entra el Papa a bautizar el conjunto. Ay, ¿cómo sabe que el Papa no sabe lo que es un bautismo en un camión de carnaval? ¿Qué hace? Nada, nada. Tengo una adivinanza. Ay, con esas me puede. ¿Cuál es la fórmula química del agua bendita? Ni idea. H, Dios, O. ¡Oh! ¡Es horrible! ¡Fuera! No, 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 no. Pero esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo va a venir el Papa acá? Si yo te digo que es carnaval, vos sacá el pomo y empezá a mojar. Esto es una fantasía. Vos dejate llevar. ¡Dejate llevar! Ahora que estoy pensando. Estoy pensando. ¿Quién se va a hacer cargo de la custodia del Papa? La verdad. Buenas noches. ¿Acá pidieron un 222? ¡Bonomi! No, Papa Pitufo. Queda mucho. No, 5 minutos, ¿no? 5 minutos y nada más. 5 minutos y así, ¿verdad? Me mata Lucas Hugo. ¿Ese aparato? ¿Cómo aparato? Más respeto, soy el ministro. Él hablaba del otro aparato. La última tecnología policial y lo traje para custodiar al Papa. ¿Como la película Robocop? Sí, pero este es uruguayo, es Canacop. Y además de policía, es un amigo de fierro. Agente Canacop, a sus órdenes, custodias, investigaciones. Ah, me olvidaba. ¿Qué? Se hacen fotocopias. Es completito. Hey, tecnología de punta. 5G. En la vida privada no me meto.
Y ahora, para taparle la boca a la oposición, que pasen los drones. Dije los drones, no los grones. ¿Que no se entiende cuando hablo? Y ahora sí, lo que no debe faltar a ninguna seccional del primer mundo. ¿Qué? El patrullero inteligente. Oh. Vamos a hacer una pequeña demostración. Cabo Rodríguez, ¿eh? Enciende el patrullero inteligente. ¿Sí? ¡Pero Cabo! ¡No puedo! Me cago en la... Ya sé, los patrulleros son tan inteligentes que no se dejan manejar por los milicos. Agente Ramos. ¡Diga, señor! ¿Cómo le fue el examen psicológico? Y venía todo bien hasta que hice un comentario sobre mi problemita de eyaculación precoz. ¿Y lo rechazaron? ¡No! ¡Me ascendieron! ¿Sí? Acabo primero. ¿Y? ¡Y me fui! Vio por todo esto las críticas de la oposición. A la oposición, oídos sordos. Hablando de sordos, ¿cómo se equivocó González? Me tiene podrido el sordo González. ¿Qué estará diciendo ahora? Y el sordo debe estar diciendo más o menos así. Buenas noches, Aldo. Buenas noches. Es prácticamente... yo no hablé. Ata. Yo no. Ah, no, pensé que... Es prácticamente imposible, según las últimas encuestas. ¿Eh? No hablé. Que el doctor Vázquez sea el próximo presidente de la República. Mire que usted dijo que si se equivocaba, iba a vender helados. Hay errores. Hay inexactitudes. Hay... ¿Qué? Hay vasito, palito, sándwich y bombón helado. Lo felicito, ministro. Le sale igual el sordo. Tengo más. ¿Tiene más? Luisito Suárez. No. Obviamente uno saca ni calar que está jugando en la selección. Obviamente que uno saca ni calar que comete errores. Obviamente que el maestro lo va a llorar. Igualito. Tengo más. ¿Tiene más? El Toto da Silveira. Escúcheme, ¿eh? Poco respeto, ¿eh? La cabecita, ¿eh? Esta botija de los Bergoglio, sí. La verdad que tienen unas condiciones, como nadie en la categoría. Lástima que consume alcohol. No. Y otras sustancias. No. A mí no me gusta meterme en la vida privada. No. Pero tengo de buena fuente que estos Bergoglio salen todas las noches. Toto, los tablados son de noche. Ah, entonces pido disculpas. No puedo dormir de noche, ¿eh? Igualito, le salió muy bien. Tengo más. ¿Cómo que tiene más? Sabina y Fito Páez. ¡Mentira! Sabina. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y entera de un sofá. Páez. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado ganas de llorar. Sabina. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Pues. Porque el amor cuando no muere mata. Sabina. Porque amores que matan. Pues. Nunca muere. ¡Felicito, ministro! ¡Está para hacer stand-up! ¿Y si hacen Gorsi y Sotelo, por qué no voy a hacer yo? Hablando en serio, ministro, me preocupa el tema de los menores. ¿Qué va a pasar con los menores? El índice de menores delincuentes bajó. Sí, pero aumentó el de los mayores. Y los chicos crecen. Los chicos crecen. ¡De que el mató la culpa la tuve yo! ¡De que el mató la culpa la tuve yo! ¡Ministro! ¡Los violentos de siempre! ¡Porque nadie hace nada! Porque los jueces se niegan a ver las imágenes. De los incidentes. No, del partido hay que fumarse, Miramar el Torque 0-0. Es cierto. Esto lo denunció el propio presidente. Dijo que en la tribuna debajo de la bandera había fumata y sexo oral. ¡Un disparate! Sí, aparte te cobran 4 gambas la entrada. ¡Es un afano! No sé si es tan caro, ¿eh? Porque 4 gambas, pero... All inclusive. ¿Cómo? ¿Cómo? Con porro y petiso. ¡No! ¡Agotá! ¡Tengo! ¡Agotá! ¡Tengo!
Ahí está el petiso. ¿Qué? Hay un plancha que me suena el celular. Atendé, mugriento. Atendé, sucio. Atendé, pichi. Atendé, marginal. Ministro. Atendé, lumpen. Ministro. ¿Qué? Es el suyo. Me matan los pibes chorros. ¿Hola? Sí. Bueno, no, sí, está bien. Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Qué pasó? Acabo de ser amenazado por la pesada de Peñarol. ¡La marra de la Amsterdam! No, mi señora. Es mancha. Uy, me encontró la matraca. Si no voy inmediatamente, me mandan los zombies. ¿Los zombies? Sí, los que dicen Peñarol. 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 Está más loca que Migliore. Cuando llego a tarde a casa me canta Che Bonomi. La gorda está que arde. Padre, tengo problemas, ¿me puedo confesar? Lo escucho, ministro. Ayer cumplimos años de casados. Ay, qué lindo. Y bueno, cuando llegué, ella me dijo, bicho. Bicho. ¿Por qué no rememoramos las épocas en las que éramos novios? ¿Te acordás? En el jardín, contra la reja. Y fuimos. Y cuando terminamos, ella me dice, Edu. Edu. No me acordaba que tenías tanta energía. Y le digo, y yo no me acordaba que la reja estaba electrificada. ¿Electrificada? Sí, por los ladrones. No. Dije ladrones, no logrones. Que tengo una papa en la boca. Dígame la verdad, a mí no se me tiene una mierda cuando hablo. Los voy a echar, me tienen podrido. Hablo con tabareros hecho. Me tienen podrido, está poco serio. Es poco serio. Poco serio. Es poco serio. ¿Y eso? Tiembla canela. No. Claudio, sos un fenómeno. ¿Cómo hiciste para traer a Bonomi a custodiar al Papa? ¿Qué Bonomi? ¿No te diste cuenta que era Marcelo? Claro, esto es una fantasía. Vos dejate llevar, dejate llevar. Vos, Claudio, ¿quién va a ser el personaje del Papa? Y Marcelo, ¿qué más? Y nosotros estamos pintados acá. ¿Por qué? Le metiste todos los personajes a Marcelo, sí, le metiste. Pará, pará, que con lo que me cobró le tengo que meter unas cómodas. Y que vas al teatro de verano también. Aparte, muchachos, no tengo para pagarle a la modista. No sé cómo vestir el conjunto. ¡Joven, joven! ¡Ya vino el Papa! ¡Me quiero confesar! La viejita estaba en la platea, pensó que era mucura de verdad. Sí, pero confesarla no, ¿eh? Y además quiero donar $10,000 para la congregación. ¡Sí! ¡Confesarla, sí! ¡Tenemos la modista! ¡Bien! ¡Alabemos al Señor! ¡Claudio! ¡Te buscan afuera! Ahora no puedo, estoy con la señora. Ya sé, pero mirá que es importante, ¿eh? ¡No puedo! Ay, no se da cuenta. Ya sé, para disimularse lo canto en latín. Alabado sea el Señorum. Alabado y aplanchadum. Afuera está la modista. Y quiere algo adelantadum. Y si no hay pa' el zapaterum, tal vez los zapatos vengan. ¿Y eso? Sin lengua. ¡Salí inútil! Augusto, encárgate de la señora que yo voy a ver ese tema. Anda tranquilo, que yo me encargo, anda tranquilo. Hija mía. ¡Papá! La vieja tiene Alzheimer, no sabe dónde vive. ¿Cómo que no? Vive en una de las principales arterias. ¿Cuál? La arteria esclerosis, mijo. Doña, ¿y por qué hace así? ¿Y por qué es galopante? Pase por ventanilla y deposite. ¿Qué? Deposite su fe en el confesionario. ¿Y cuánto me cuesta eso, mijo? $200. ¿Cuánto? $250. ¡Usted me dijo 200! Señora, yo no le dije nada. Ay, perdón. ¿Cuánto? $500. Ay, está bien. Las cuentas claras conservan la amistad, joven. Tome. Clean caja. Cuente, señora, ¿qué le pasa? Ay, tengo remordimientos por la muerte de mi finado esposo. ¿Qué pasó? Se murió en mis brazos haciendo el amor. Ay, señora, pero eso debe ser hace tanto tiempo. No, hace 6 meses nomás. ¿6 meses? ¿Pero qué edad tiene usted? Yo 85 y él tenía 90. ¡Hija de mi alma, dijo! A su edad sos muy peligroso. No, pero lo hacíamos un domingo al mes y en el horario de misa y al suave movimiento de las campanas de la iglesia. ¿Y eso cómo es? Así, mijo. ¡Tin, ta, tin! Se murió.
vio. ¿Qué pasó? Pasó el barquillero y... ¡Tilín, tilín, 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 tilín! Padre, he pecado. ¿Qué pasó? Anoche con mi novia, en un momento de tentación... ¿Qué? Le toqué los pechos. ¡No, no, 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 no! ¿Por arriba o por abajo de la ropa? No, padre, por arriba. ¿Usted qué me dice? Que sos un boludo por abajo en la misma penitencia. Andá, toca bien y volví, andá. ¡Padre, padre, mire quién está ahí! ¡Es el Papa! No, el fantasma del 50. Carísimo fratelli, carísime sorelle. Carísima la comida acá, nene. ¿Cómo? Y sí, porque me pedí una checha y due pancho. Y me cobraron uno y la matado al otro. Porque el otro pancho no lo quise. Ahora para Bacare. ¿Tenés un vinito? No, no, no. El vino es para la misa. Tenemos agua. No, el agua es mala. ¿Cómo va a ser mala? ¿Y por qué te cree que la bendecimos? Le podemos ofrecer un mate religioso, cebado por el termo Lumilagro. ¡Lumilagro! Lumilagro que sigan tomando mate con lo que cuesta la yerba acá, ¿eh? Ahora, antes que nada, ¿yo puedo bendecir a la gente que vino al teatro? ¡Adelante! En nombre del Padre, del Hijo y... ¿Qué pasó? Me equivoqué, traje el examen de orina. ¿Podemos cantar una canción que preparamos para usted? ¿Un tema eclesiástico? Sí. A ver. Dios Momo, decime qué se siente. Gracias. Tener Tante al Papa gracias. En carnaval. Gracias. Y aunque sea una fiesta pagana, te engancha y no lo dejas más. Nunca más. Bravo, bravo. Para usted, murga argentina. No, para mí es pasta base esto, ¿eh? Al negro hay que internarlo urgente. ¿Y eso? Agarré una changuita en pares de sufrir. Dígame, ¿le gustó la canción? Y me encanta, me piace molto carnaval en la murga. Agarraste Santa Catalina y la retirada de 1322. Esa que dice, se van los hongos. Se van los hongos y le pone canestén, si no te pican la pata como la pulcha que lo trae. Y ahora que digo cuesta cosas de lavar los pies. Estuve haciendo la penitencia como el señor, lavé las patas a los políticos. Oh. El Pepe Mujica tiene hongo. No. La calle Pau es fino, no tiene hongo. ¿Ah, no? Tiene champiñones. Le quería hacer una pregunta. Otra cosa. ¿Por qué habla tanto en italiano si usted es argentino? Y porque allora yo soy el papa de todo el mundo. Ah. Yo parlo inglés, italiano, latín y arameo. ¡Al fondo a la derecha! Ah, no llegué. Le queremos agradecer por dejarnos ponerle su nombre a nuestro conjunto. Esta. ¿Eh? Estas son las cosas que acá lo ha hecho, nos diga que sí, ¿eh? Ah, ¿no? Escuchame una cosa, ¿quién te hizo la coreografía? A Boleta. Ah, boletas son ustedes, entonces. No. No, está bien, está linda. A ver, muchachos, bailen un poquito. A ver, comé, comé, comé. Bailan lindo. Ay, no, nene, no. No se baila así. ¿Usted sabe bailar? No, manzana. ¿Y cómo se hace el merengue? ¡Hay que poner huevo! ¿Eh? En un bol. Y partir, tácale, 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 tácale. Ah, claro. No, clara, te queda más huevo que el canario Lugano. Bueno, ahora yo le voy a pasar el acordeón, pero vamos a hacer como hacen los parodistas. Me gusta como los parodistas. Dos filas. Los lindos, adelante. Pará, pará un poquito. Y no lo aplauden porque es al pedo, o sea. Vení, Miguel, vení. Vení, Miguelito, vení, vení. Vení, vení. ¿Vos querés salir con Pinocho? Sí. Vos tenés que salir con Gepetto porque sos de madera, hijo de... Bueno, ahora sí. Presten atención que yo le voy a pasar el acordeo. ¿Va a bailar? No, manzana. Bueno, es muy sencillo el paso. Hasta ustedes lo pueden hacer. Bueno, es así, mira, es... Voy... Me arrepiento y vuelvo. Claudio, ¿lo vas a dejar? ¿Qué quieres que haga? Es una fantasía. Vos dejate llevar, dejate llevar. ¡Ey! ¡Voy, me arrepiento! ¡Voy! ¡Está buena! ¡Voy, mirá, ahí va! ¿Viste? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Su santidad! ¿Y ese paso? Este es un solo mío, de papá. ¿Eh? De papá. Ah. ¿Y el humor? ¿Qué le pareció el humor? Ah, ¿son humorista? No, no me diga eso. Está flojito, Claudio, ¿eh? Y sí, nene, hacer humor no es, papá. Nah. A ver, contá el mejor chiste de la espectáculo. A ver, contá. No, no, lo tengo, mirá. En el medio de la mar suspiraba un globo inflado y en el suspiro decía... Saben que ustedes son más boludos que él, ¿no? ¡Oh, muchacho! ¡Me da
dan para atrás a mí. Miren que si se van no cobran un mango. Suspiraba un globo inflado. Está bueno, ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos con él? No, retomé el personaje. ¿El personaje? Buenas noches, vengo a bautizar el cojudo. ¡Ese no! Ah, el otro. Es prácticamente imposible. ¡El otro! Ah, el otro. Obviamente uno saca de que hablar con... ¡El Papa! Ah, ¿sabe qué pasa, Claudio? Que para el humor, ustedes son muy angelitos. Les falta maldad. Y sí, porque el chiste no se tira, sino más. El chiste hay que actuarlo. ¿Usted sabe contar chistes? No, manzana. A ver, por ejemplo, te digo por decirte situaciones. Whiskería. No, su santidad. Usted whiskería, no. Dejate llevar. Pero no cualquier whiskería, ¿eh? Whiskería familiar del interior. ¿Cómo es eso? Y si está la abuela, la madre, la hija, la nieta, todo laburando. Bueno, la whiskería tiene lo que tiene. ¿Vos conocés whiskería? No, yo no. ¿Vos conocés whiskería? No, yo no. ¿Usted sí? No, manzana. Bueno, la whiskería tiene lo que tiene toda la whiskería. Esta no, la barra, los clientes, las chicas que bailan. La. La chancha y los caballos. Los caballos afuera. No, bailando. La. Y en una de esas entró un cliente borracho, pero muy borracho, ¿eh? Y dice. Buenas noches. ¿Va a contar el chiste? No, manzana. Y se acerca a la chica y le dice. Olis. ¿Acepta cheque? Y ella le dice, ¿de qué banco? No. Y le dice, no, acepta cheque, te pague otro día que no traje un sope. ¿Y eso? San Expedito. Me capó. Me voy a ver una película y vuelvo. ¿Qué película? El baño del Papa. En el baño del Papa no hay papel. No, papel chico, son todos grandes actores. ¡Ay, joven! ¡Es él! ¡Él es el Papa! ¿Qué dice, señora? Mi papá, no sé. Buenas noches, Claudio Ramos. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Queda detenido por estafa, falsificación ideológica y cohecho. ¿Cohecho yo? ¿Yo no hice nada? ¡Ah, acompáñeme! No, pero, su santidad, me están llevando detenido. ¿Qué hago? Y déjate llevar. Muchacho, no pude. ¿Sabe quién estaba en el baño del Papa? ¿Quién? Troncoso. Y no voy a hacer caca a lo de Carlito porque este año no sale, casa, ¿no? Su santidad, queremos agradecerle que esté aquí porque usted es un papa diferente. Sí. Usted es el papa de la gente. Del pueblo. Un papa que no discrimina. No, discriminaré jamás. Sobre todo en temas importantes y jugados. Por ejemplo, la elección sexual. Y sí, porque... ¿Quiénes son yo para juzgar? Si ya está comprobado que en el tema de los gays es una cuestión de hormona. Tienen más hormona femenina que masculina. Y la lesbiana es una enzima. ¿Una enzima? Una encima de la otra la pasan. Solo hago. ¿Qué dice? Me capó. Su santidad, dígame. De un WhatsApp. No. Después lo vemos. ¿Cómo ve el conjunto? Y no para tirar el cohete, ¿eh? Igual la decisión no la tomo yo. La toma el señor. Permiso. ¿Para rezar? No, manzana. Señores. Si los Bergoglio van a pasar a la liguilla, mándame una señal. ¿Y esto? Este Dios. Es todopoderoso. Si no, preguntaré a las cabras. Pará que nosotros no comemos vidrio tampoco, ¿eh? Vamos todos juntos. En nombre del Paco, del Enzo y de Tano Gutiérrez. Amén. Amén. Su santidad. Con la gente de la Bergoglio queremos hacer un regalito. Sí. Para usted, mire. Oh, la Biblia. Excelente. El libro sagrado. Solo. ¿En qué le voy a contar a usted de esto? Y contame todo menos el final. Así lo voy leyendo en el bondi. ¿Vos sabés que yo no sé qué pasó con aquel flaco tan macanudo? ¿Quién? El de barba. Uy, lo clavaron, mirá. Bueno, me tengo que ir rapidísimo porque tengo 17 exorcismos. ¿Dónde? En los Diablos Verdes. Bueno, es como digo siempre yo, ¿no? Recen por mí, pero más recen por los Bergoglio. A ver si lo metemos en la liguilla. Gracias. Y ahora, hablando un poquito en serio,
en este mundo cada vez más violento, más injusto y convulsionado, nunca se olviden de lo más importante. ¿Qué? Y voy, Barquetti, bueno. No, voy, Barquetti. Oh, no, no, ese no, no. Que otra ya empezó, y entrelazando los sueños va la ilusión. Ella nunca supo cocinar nada. Y ahora que se metió en esto de la política, menos. De verdad, anda como loca. Sí, ayer puso agua y palmate. ¿Y? Le quedó crudo. Y anoche que fue a comprar comida hecha y se le quemó por el camino. No, de ninguna manera, mi amor. Ay, disimula que vino. Ya dije bien clarito a la CNN y a la BGC de Londres que no debato. Y mucho menos con ese corrupto del carnicero. Sí, el oso busco este, que es más grasa que la picada común. En cambio yo, mi amor, soy la magra. Sí, la magra sos el barrio. ¡Papá! Mirá quién habla, callate la boca, niño cero falta. ¿Por qué niño cero falta? Ni el lunes vino, martes vino, miércoles vino. ¡Viejo borracho! Yo debato, pero como dijo Tabaré Ramón, cara a cara y puerta a puerta. Mirá que si vas puerta por puerta te vas a encontrar con la gorda Juana, ¿eh? A la casa de esa gorda torranta no voy. ¿Ah, no? ¿Sabés cómo le dicen a la Juana? ¿Cómo? Cepillo de diente barato. ¿Por qué? Dos refregadas y se abre la cerda. ¡Oh! Ay, se ve que vivía por acá. A la hermana le dicen Power Ranger. ¿Por? Y se revuelca con todos los monstruos. Vos a ver si me conseguís unos cuantos votos, mijo, ¿eh? Ah, mamá, decile que lo primero que vas a arreglar va a ser la calle. Ay, Peter, la calle no tiene arreglo. Y todo por culpa de Tabaré, que es un indio asesino. ¿Por qué? Mató a todos los blancos. Pero vos estás segura de lo que estás haciendo, mija. Mira que para este puesto se necesita una persona idónea. Y a mí me dijeron, ¿idónea? ¿Usted agarra? ¡No voy a agarrar! ¡Ah, oh, mamá! ¡Tengo hambre! Ay, Peter, dejate de joder. Este botija es con hambre. Papá, ¿en qué quedó lo de la tarjeta del MIDE para el Peter? ¿Qué MIDE? El Peter, 1,70. Pero vive con hambre y eso que está todo inflado. Parece un pollo, mira. ¡Es por la mancuerna! Ay, qué parecido a tu padre. ¿Qué? ¿Tenía mancuerna? No, tenía mancuerno, pobre. Pero bastante que lo quise y lo respeté un poquito, Dios lo tenga en la gloria. Vos sabés que cuando se murió yo le escribí en la tumba, ahí en el epitufo. ¡Epitafio! Ahí está, en eso. Una frase conmovedora que yo me acuerdo y me quiebro porque... ¡No, mija, sea fuerte, dele para adelante! Yo le puse, aquí yace, murió. ¡Qué profundo! 4 metros para abajo. ¿Tanto? Y porque le sobresalían los cuernos. ¿Sabés que agarraba Canal 7? Una cosa de loco. ¡Ah, oh, mamá! ¡Tengo hambre! Ay, Peter, dejate de joder. ¿Por qué pusiste esa bolsa de sal en la mesa, Peter? ¿Y no me dijiste que venían los comensales? ¡Ay, qué botija pelotuda! Bueno, dale, vamos a comer que se fían las concretas. ¡Ay, señor! Por favor, bendice estos alimentos que vamos a recibir. Mamá, el abuelo reza porque es religioso. No, porque cociné yo. No. Si no te gusta mi comida, anda a comer al refugio, viejo refugiado. ¿Yo?
viejo mugriento, viejo Guantanamérico. ¡Ah, mamá, tengo hambre! ¡Hola, familia! ¡El Ignacio! Hay algo más lindo que la familia. Es domingo y la familia ya en la mesa está reunida. Además de la comida, algo más van a venir. Todo el mundo alborotados, pues eligen concejales. Y si la Ramona sale, las cosas van a cambiar. La familia pinta los carteles, pone pasacalles, reparte volantes. Todo listo, faltan los votantes, pero más que a Pedro la van a votar. Más que a Pedro la van a votar. ¡Ay, qué divino, qué divino! ¡Cómo me quiere mi pueblo! ¡Ay, qué rico que está Ignacio! Le doy hasta que Luis Fonsi se dé por vencido. ¡Ramona, te gustó el jingle! En dos palabras, impresionante. A partir de ahora, el Ignacio va a ser el encargado de mi campaña prosenetista. ¡Proselitista! Tenés razón, pero yo me acuerdo de las épocas que este. Eran 9 menos 20. ¿Eh? 8.40. ¡Oh! De esa época le quedan estas dos nomás, mija. ¿Sabés cómo le dice? ¿Cómo? Pistolita de agua. ¿Para? Para mojar hay que gatillar. Linda, ¿qué le pediste a Papá Noel? La misma tarifa que a todos los clientes. Ah, ¿sabés cómo hace el amor Papá Noel? ¿Cómo? Con todos los chiches. ¡Mamá! ¡Mira tata! Mirá vos, qué viejo gatero, no cambia más. Qué asco que me da. Siempre fue igual. Siempre tuvo un imán para las prostitutas. Por algo lo dicen whisky. ¿Por? 9 de cada 10 gatos lo prefieren. ¡Ay, mamá, yo quiero! ¡Vení, tarado, vení! Peter, ponete la pila, Peter, afeitate, lavate la axila. ¡Axila! Así la gente no dice que son mugrientos. Mira que ahora vas a ser el hijo de la concejala. ¡Ay, concejala, concejala, que deje esto, tata! ¡Me está dejando pegado! ¡Peter! ¿Qué? Te revisé la mochila del liceo y encontré... el carnet. ¡Ay, menos mal! ¡Qué burro que sos, Peter! Igualito a tu padre. ¿No sabés lo que era el carnet de tu padre? ¡Muchas bajas! Hasta la presión. ¡No, mamá! ¡Pero no son todas malas, mamá! Sí. Tengo una buena noticia. A ver, ¿te acordás que vos me dijiste que si pasaba de año me regalabas un Play 4? ¡Sí, mi beba! Bueno, con esa plata, comprate lo que quieras. ¡No me voy a matar, Peter! ¡Ramona! Mira que te conseguí la entrevista con los gringos. ¡Ay, la BGC de Londres! ¡Claro, más bien! Decime, ¿cómo está tu inglés? ¿Mi inglés? Todita depilada, mi amor. Como si no la conociera. ¿Qué decir, Ramona, tu inglés? Ay, no sé, Ignacio, no sé, no tengo idea. ¿Yo qué sé? ¿Cómo que no tenés idea? ¿Para qué me tenés a mí no saber que fui profesor de inglés? Sí, trabajo estable. No, estable es mesa, trabajo es Word. Qué tarada. ¿Sabe qué pasa? Está buscando un perfil así como el del presidente, ¿viste? ¿Sí? Pero mujer. ¿Como el Pepe? Sí. ¿Y para qué me bañé y me corté las uñas al pedo, entonces? ¿Sabés lo que está garpando bien así, mija? Es tener una mascota minusválida, así como la Manuela, ¿entendés? Ay, papi, pero yo no tengo perra. ¿Crees que te consiga un perro de la calle? ¡No! ¡Que no planten nada! Se terminó. Para mí. Por última vez voy a subir esas escaleras. Bueno, capaz que en la liguilla también. Perdí con el padre, perdí con el hijo. Solo me falta perder con el Espíritu Santo y la rueda. Papi, yo gracias a Dios lo que tengo un gatito y bien sanito que está. ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué pasó? Ya te arreglé el problema. Tenés mascota renga. ¿Eh? Una pata es mascota que la otra. ¡Te voy a matar, Peter! ¡Ay, Ramona, Ramona! Ay, mirá el chongo que se consiguió en la Kimberly. Ramona, está tu rival en la plaza haciendo el acto. La mundicia delante de la gente. El acto político. Bueno, va para ahí. ¡Para, mamá! Ponete algo para que no te conozca. Ay, para que no me reconozca nadie. Un sombrero. Sí, mija, ponete un sombrero que nadie te va a reconocer. ¿Cómo estás tan seguro, papá? Yo ya tengo experiencia. Acordate que cuando vos naciste, yo tampoco te reconocí. ¡Ay, papá! Sharon, es una falsa, tiene dos caras. Ay, Peter, ¿a vos te parece que si tuviera dos caras iba a salir con esta? Mira. Amor.
Vecinas, vecinos, antes de que comience el acto, pueden pasar por el medio tanque a degustar los chorizos gentileza de Osobuco. Eso sí, los que tengan credencial. ¡Ay, pero qué cogote el acto del carnicero! ¡Carteles con lentejuela! ¡Uy, chorizo relleno! ¡Ah, que me dan! ¿Se creen que uno se llama un chorizo? ¿Qué va a venir con la familia? ¿Qué hace Peter? ¡Tengo hambre! ¡Me ha pegado, estúpido! ¡Deja eso! ¿Dónde quedó aquello de no vender el rico patrimonio de mi chorizo? ¡Al bajo precio de él! ¿Un chorizo, señor? ¿Un choripán? Mira vos, te quieren comprar el voto. Mira vos. ¿No tienen dignidad? ¡No! ¿No tienen escrúpulos? ¡No! ¿No tienen chimichurri? Así no me gusta a mí. Y ahora sí, con un fuerte aplauso, recibimos al candidato Osobuco. Gracias, vecinas y vecinos del barrio. Yo iba a comenzar este acto diciendo señoras y señores, pero acá nos conocemos todos y es lo que hay. Hoy se cierra la campaña para elegir al concejal del barrio. ¡Bien, Osobuco, bien! Otro chorizo para el señor. Por esta razón, es que hay que poner toda la carne en el asador. Hay que poner en la balanza la trayectoria de los candidatos. Hay que poner en la balanza... Hay que poner en la balanza todo lo gramo que lleva un kilo. Bueno, alguna vez me pude haber equivocado, porque errar es humano. Y embocar es divino. ¡Ramona! ¡Corruto! ¿Pero qué hace en mi acto, Ramona? Pero ya que está acá, venga y debata. Debata no, mi amor, elegante como siempre, con media Silvana, por supuesto. ¿Silvana, vos me agarraste la media? ¡Ya te la devuelvo, mamita! El Silvana me usa toda la ropa, lo voy a matar. Venga, Ramona. Ramona, ¿está mareada? Ay, sí, me cayó mal el chorizo. Pero mire que era de mezcla. Sí, de arena y Portland, porque me gusta. Dígame una cosa, Ramona, ¿trajo su propuesta? ¿Qué propuesta y jingle? ¡Escucha! ¡Somos más capaces! ¡Somos más honestos! ¡Somos muchísimo más mejores! Vos y yo somos la mona. Somos el viento que cambia lo que está. Como la mona somos hoy, somos mañana. No votes al carnicero, no seas tan banana. ¡Soplen! ¡Soplen, pueblo! ¡Así flameo! ¡Soplen! ¡Hay tanto no! ¡Para! Propuesta, me un poquito. Vecina, no vino ni el loro. Oriental, orientada. Orientala para este lado que está de espalda. Ay, sí. Vecino. ¡Bien, mamá! Otro chorizo palpita. Papaya. Lleva uno para mami, mi vida. Acaban de cambiar muchas cosas, vecino. Lo primero que vamos a hacer es iluminar esta esquina, que no se ve nada, parece en boca de lobo. ¡Bien! Y ya que estamos, vamos a iluminar la boca del lobo también. Y sí, para darle alegría al bicho, porque malo viene el lobo, es un ser humano. Y lo más importante, vamos a averiguar qué pasa con esas otras bocas. ¡Esas! Que parece que todos sabemos dónde están, pero que ninguno las vemos. Muy bien, Ramona, muy bien. Hay que echar luz sobre ese asunto. ¡Atento, perro Vázquez! Mirá cómo se hacen los perros. ¿Puede ser que sean tan indiferentes? Ahora que dice perro, don sí. Corruto, ¿qué hacemos con la porquería, la mundicia? La C de los perros por la vereda. No, Ramona, no, la C. Ay, sí, la C, se toca, falta la ortografía. Las necesidades filosóficas de los animales. Fisiológicas. El incremento. ¡Excremento! No, incremento porque cada vez hay más y nadie hace un sorete. ¡Ojalá! ¡Que sea concejala! ¡Ojalá! Mira cómo me aclava mi pueblo, Corruto, a ver si usted puede hacer lo mismo. Pero Ramona, mire que estoy de acuerdo con usted, Ramona. Ramona, no estamos tan lejos. Ay, yo diría que estamos demasiado cerca. ¡Córrase, Corruto, córrase! Pero Ramona, acepte la propuesta. Imposible, Corruto, somos tan distintos. ¿Por qué dice eso? Porque usted es oligarquía y yo soy pueblo. ¡Sí! Usted es shopping y yo soy techitos verdes. ¡Sí! Usted es jamón con melón y yo sandia con mortadela. ¡Eso! Usted es revista cara. ¿Y usted? El Momo Diario. ¿Ah? ¡Sí! Usted es Don Periñón. ¿Y usted? Doña Ramona, mucho gusto. Me ha encantado. Pero acepte la propuesta, Ramona. Acepte. Ay, mira cómo me tienta con el collar de chorolo. Bueno, yo qué sé, déjeme pensarlo, no sé. Ay, decide que sí. Es buen candidato, el Osobuco. Para mí que me dio caracú. ¿Eh? ¡Ay, anda, talada! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, ay, ay! ¡Osobuco!
¿Hasta acá? ¿Qué? ¿Qué brazuela? Ahora que la veo bien, usted no está mal de lomo. ¡Ay, qué ganas de refugiarse en ese pecho cruzado! ¿Y qué me dice del pelleto? ¡Ay! Son todos cortes de exportación. Sí, pero para consumo interno, ¿qué nos queda? ¿Qué? El mondongo. Y más abajo no te digo nada. ¿Y lo qué? Las menudencias. ¿Sabe lo que pasa, Ramona? Es que de carne somos y la carne es débil. No, no me haga comer un garrón. Mirá cómo hace, puchero. Es un asqueroso. ¡Ramona! ¡Ay! Mala noticia. ¿Qué? Subió la carne. Ramona, daría todo por esa colita de cuadril. ¿Qué te piensas, asqueroso? Que me comí. Choto, ¿sabe lo que pasa, don Corrupto, que usted me desconcierta? Por eso, Ramona, la convido a que hagamos el partido de la desconcertación. Está bien. Acepto. Bien. Ay, ¿quién iba a decir, que de este enfrentamiento político iba a surgir un romance? No sé, papá, yo desconfío, ¿eh? La política lo ensucia todo. Agarra la palabra más hermosa del mundo. ¡Madre! Ponele política al lado, ¿qué queda? Madre política, o sea, suegra. No te digo, la política lo ensucia todo, sí, papá. Pero acepte, Ramona, acepte. Está bien, todo sea por mi pueblo. Acepto, don Corrupto. ¡Viva el partido de la desconcertación! Gracias, gracias, como me quiere la gente, como me quiere la gente. Ramona, en esta mano tengo la lista de los candidatos. Sí. Y en esta, la lista de todo lo que me deben, el fiado, mire. Ay, ¿me borró, Corrupto? Sí. Estamos convencidos, vamos a ganar. ¡Confiados! Ahora sí, vengan muchachos, vengan, ya que estamos todos. Vamos a aprovechar que tengo el celular a mano. ¿Qué va a hacer? Vamos a sacar una sífilis. ¡Selfie! Y se la mando por Wisan. ¡WhatsApp! ¡Ay, quedó preciosa! ¡Quedó bien! ¡Muy bien! Y ahora sí, lo prometido es deuda. Para cerrar, nada más ni nada menos que 120 kilos de sabor. No me diga que viene a cantar Puglia porque me muero. Muero acá. Lo único que le falta. El Gucci, Ramona. ¡Se equivocó! ¡Ay, bendita TV! ¡Osobuco! ¡Osobuco! ¡Pare las rotativas! ¡Lo del Gucci se pinchó! No. Se pinchó el Gucci. Se pinchó. Acá anda a buscarlo al local de los muchachos. Pero, Ramona, ¿usted no consiguió a Gerardo Nieto? Ay, no, nene, no. Gerardo Nieto es Caribe con K. Traje lo más baratito que encontré. ¿Quién? El nieto de Gerardo. ¡Cantá, pelado, cantá! Me deslumbro con el barrio en que he nacido. Cada vez que lo recorro, de camino hacia mi hogar. Tiempo, escuela, comedor y la canchita. Alguien de adentro me invita con un pase a rematar. Casitas que son todas diferentes, las historias de su gente y sus formas de luchar. La iglesia que hizo el barrio solidario, aquel cura extraordinario que están por canonizar. Yo miraba en el tablado de la esquina a las murgas y con ellas me moría por cantar. Aún recuerdo las canciones que mi viejo desde su querida estrella siempre me invita a ensayar. Casitas que son todas diferentes, las historias de su gente y sus formas de luchar. La iglesia que hizo el barrio solidario, aquel cura extraordinario que están por canonizar. De barrio soy y sigo fiel, llevo su código en mi piel. De barrio soy y a su valor se tembla el alma en el tambor. Nos vamos felices de haber compartido con vos.
feliz este momento. Hay que marchar por la canción envuelto. No olvidaré lo que hoy hemos vivido. Junto con vos nos hemos divertido. ¡Venga, pibes! Comienza aquí Bergoglio con su historia. ¡Abre las palmas! Habrá que ver cómo es su trayectoria. Pero eso sí, jamás te olvidaremos. Nos vamos ya soñando que volveremos. Y ya me voy, adiós, me fui, más lo que importa es que vuelvas a reír, la vida es corta. Chao, goodbye, por vos, por lo que digas. Nada alivia este dolor de la partida. Serpentina, me llevo tu sonrisa en la retina. Y ya me voy, adiós, me fui, más lo que importa es que vuelvas a reír, la vida es corta. Chao, goodbye, au revoir, por lo que digas. Nada alivia este dolor de la partida. Me llevo tu sonrisa en la retina.